significa ser imán de talento? Nosotros hemos definido imán de talento como ese deseo irrenunciable que te lleva a seguir a una persona, a una compañía, que te implica, que te compromete con unos valores, que no puedes hacer nada por evitar que ese algo te atraiga hacia sí. Si nosotros ponemos encima de la mesa de los universitarios, ¿cuáles son sus preferencias para trabajar? Siempre hay 5 marcas que aparecen, porque hay marcas que generan fans. Una de las cuestiones que nosotros siempre decimos a nuestros clientes es cómo conectas tu misión, visión y valores y cómo le das coherencia para que realmente empieces a tener fans. Porque tus candidatos también son clientes. ¿Por qué las empresas, las startups, son tan atractivas para las personas? Porque en el fondo sienten que hacen algo importante, que aportan, que están contribuyendo a la sociedad, que esa empresa tiene una responsabilidad social, que están haciendo algo chulo, diferente, disruptivo. Somos capaces de, y todas las empresas tienen muchísimas cosas que son chulas, disruptivas, diferentes, pero no lo transmitimos. Porque nos olvidamos que nuestros líderes necesitan preparación para ser inspiradores. Hoy en día el recurso escaso son líderes que tengan la capacidad de transformar. ¿De qué depende esa capacidad de que tú y yo tengamos impacto real en los demás? Aún sigo dándole vueltas, pero tengo una conclusión temprana, y es que nuestra capacidad de transformar depende esencialmente de la capacidad que tengamos de inspirar a los demás. ¿Desde dónde empezamos a movilizar una organización para que esa transformación sea real y no sea un bla, bla, bla que suena bien en eventos corporativos? No hay relación humana que funcione sin confianza, sea una amistad, un matrimonio o una empresa. La confianza está en el corazón de esa colaboración que necesitamos en los equipos directivos para poder impulsar una transformación. Y la otra dimensión es la disciplina. Tal vez si las integramos nos sale un modelo para pensar cómo anda, digamos, de capacidad de transformación nuestro equipo directivo. Y es tarea del líder identificar dónde hay desconfianza en este equipo, empezando por dónde hay relaciones deterioradas que debería abordar con conversaciones inspiradoras que restauren relaciones deterioradas, yo como líder, y ayudar a otros que hagan algo parecido. ¿Y dónde están las indisciplinas de este equipo que hacen que no sea suficientemente productivo o que nos hayamos instalado en la mediocridad? ¿Qué es lo que hemos visto que tienen en común líderes que transforman organizaciones? Un líder es alguien con muchas capacidades, pero lo detectas rápido si lo ves en una dinámica de autodesarrollo y si da feedback transformador. O sea, si da ese feedback que llega hasta la cocina de la otra persona y le mueve el piso y realmente le ayuda a tomar decisiones de cambio en su vida. Así que, como líderes de transformaciones que sois, os invito a que escojáis una conversación pendiente que tengáis y que la transforméis en una conversación inspiradora. De esa manera, liderando con ese ejemplo, creo que ponéis en marcha una gran cadena de transformación, porque me parece que no hay herramienta más poderosa para contribuir a la transformación de una organización o de una persona que una conversación cara a cara. El concepto ese de magnetismo me parece que es un concepto original y que además es muy inspirador también, ¿no? Para poder avanzar a lo mejor en una dirección un poquito más diferente de lo que hasta ahora estábamos haciendo para atraer ese talento, ¿no? Como tener ese magnetismo tanto personal como empresarial, ¿no? Como de compañía. Nosotros desde hace años ya venimos hablando de ser talent magnets, y no solamente desde la función de recursos humanos, sino cada uno de nuestros managers tiene que ser talent magnet. Yo creo que al final un manager tiene que aspirar, y creo que debería ser un ejercicio que todos debían hacer, de tener siempre en vista quién puede ser una persona para su departamento, y no solamente dentro de la organización, sino también tener vistas fuera de la organización quién puede venir a su equipo. O sea, la universidad también necesita talento, ¿no? Nosotros necesitamos también reclutar a los mejores profesores, a los mejores investigadores, a las mejores personas de gestión, ¿no? Para ser una gran universidad como queremos, ¿no? Nosotros quizá tenemos esa dualidad, ¿no? Entre universidad como organización que necesita talento y después la parte que comentábamos antes, ¿no? Como paso previo a formamos a personas que van a entrar en ese proceso de relación con
con las empresas.